Ha llegado el momento que tanto han estado esperando. Por fin voy a realizar exploraciones urbanas. Y esto lo voy a realizar en un nuevo canal llamado Ghost Tracker. Así que si eres valiente, ve a seguirme ahora mismo en este nuevo canal llamado Ghost Tracker. Ahí te espero. El grupo de investigadores de cazadores de sombras acudieron a un sitio donde mucha gente les aseguraba que ahí se realizaban rituales de magia negra y otro tipo de cosas. Así que nuestros protagonistas acudieron al sitio y esto fue lo que encontraron. ¿Estoy ahí? Nada, nada, está limpio. Volta. Marquinhos, apaga a lanterna, Não, onde? Apaga, olha lá, lá fora, lá, ó. Reto aqui, ó. Tem. Opa, apaga. Na casa do amigo imaginário aqui tem luz, ó. Consegue sair? Consegue. Vai apagado. Olha lá fora, lá, ó, do outro lado, lá, ó. Vem. Nossa, mano, olha. Tem vela dentro da casa do amigo imaginário. E que é aquilo lá, mano? Tem um monte de carro lá, velho. Vamos ir. Mano, vamos. Que é aquilo, velho? Tá escutando os caras conversando? Deixa eu ver. Nossa, mano, é a máscara. É os caras da seita, velho. Os caras estão fazendo algum ritual. Vamos. Devagar. Pode ter mais gente. Fica, toma conta atrás aí, velho. Mano, o que é isso, cara? Estão falando alguma coisa. Mais silêncio. Tá ouvindo? Vou entrar. Oh, rapaz, o que você tá fazendo aí? Que é isso? Oh, vai! Cadê? Vai, aqui. Olha lá, correu lá! Vai! Cadê, mano? Cadê, velho? Aqui, ó! Aí, eu mato. Tá por aqui, mano. Cadê o Marquinhos? Ô, Marquinhos! Nossa, mano. Ô, Marquinhos! Vem. Junta. Aconteceu alguma coisa? Cazadores de sombras encuentran a estos hombres realizando algún tipo de ritual. Y de inmediato, nuestros protagonistas los enfrentan. Pero estos hombres salen corriendo del sitio. Y no los volvieron a ver, pero sin duda alguna, todo esto quedó grabado como una de las experiencias más perturbadoras y peligrosas que han vivido en una investigación paranormal. Oh, rapaz, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? Oh, vai! Cadê?
Vai lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Loan Méndez publicó hace unos días un video de una exploración urbana en un sitio abandonado, donde él y su equipo estaban en búsqueda de cosas paranormales. De pronto, justo frente a sus ojos ocurre esto. Aí, ó. Ó, essas coisas, mano. Essas coisas não dá, parça. Não dá pra ficar brincando com isso, mano. E agora, mano? Como é que é resolver isso? Como que vai resolver isso, Leandro? Tem que achar ele? Irmão, ele tá aqui, velho. As velas derreteu, mano. Cadê você? Irmão, então tem que tomar cuidado. Tô correndo risco. Os próximos dias, porque, irmão, aquele dia a gente conseguiu interromper. Hoje não, irmão. Hoje ele concretizou, irmão. Cadê você? Ô! Oh! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Pera, pera, pera! Foi, mano! Boa, não, boa, não! Boa! Boa, vai, boa! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Una persona de aspecto extraño, completamente descalza, se aparece de la nada justo frente a Loan Méndez y nuestro protagonista. Loan Méndez persigue a esta persona, pero de pronto, esta desaparece por completo. ¿Acaso esto que se manifestó es un fantasma? Una cámara de seguridad capta algo sumamente extraño y aterrador justo en la noche, cuando el dueño de esta cámara estaba realizando un recorrido en su casa. ¿Acaso notaste cómo justo al lado de nuestro protagonista emerge una figura traslúcida y de la nada esta desaparece por completo? Esta figura traslúcida, ¿de dónde sale y a dónde se va? ¿Acaso esto que captó esta cámara es un fantasma? Una cámara de seguridad instalada en una oficina capta algo que le sucede a uno de los trabajadores de este lugar que estaba tranquilamente laborando por la noche. Mira esto que le sucede. ¿Acaso esto que se manifiesta en este metraje es un demonio o un ente poltergeist que quería hacerle daño a este chico? Dime.
¿Qué es lo que opinas al respecto de esto? En la caja de los comentarios. Quiero que prestes atención a este metraje, que es muy curioso y extraño al mismo tiempo. Una cámara de seguridad capta como de la nada, un coco enorme está a punto de caerle a este pequeño niño que estaba tranquilamente jugando. De la nada, y como si alguien tirara el coco de esta palmera, se cae, pero afortunadamente el padre de este pequeño se percató de esto y logró salvar a su hijo antes de que este coco le cayera encima. ¿Acaso alguna entidad provocó esto? ¿O qué piensas al respecto de esto? ¿Tú alcanzaste a ver algo extraño en este metraje? Te leo en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.